Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro y lo reconfirmó en su mensaje el día de ayer, estamos iniciando a nivel nacional el proceso de refuerzo de vacunación. Todas las personas que ya pasaron más de 6 meses en su segunda o a quienes les correspondió su tercera dosis, iniciamos la vacunación. Pero esta semana, ¿a quién vamos a vacunar? Bueno, primero que nada, al personal de salud, a los que están en la primera fila, en la batalla cotidiana, dando la vida por nosotros. Justamente nos encontramos en el hospital de Coche, que fue inaugurado por el presidente Nicolás Maduro como el hospital Doctor Miguel Ángel Rangel, en homenaje a ese extraordinario médico joven que ofrendó su vida en los peores tiempos de la pandemia, murió aquí en este hospital, era director del hospital y bueno, dio su vida por todos nosotros, por la salud de quienes atendía, se contagió de COVID y falleció. Ahora el presidente Nicolás Maduro renombró este hospital con el nombre Hospital Universitario Doctor Miguel Ángel Rangel. Estamos acá con el ministro Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, con la directora de este hospital, la doctora Rosalvina Hurtado, a quien agradecemos, y el viceministro Marín, quien es además jefe de salud del Distrito Capital. Estamos iniciando justamente en este hospital, si quieres entramos, hay 1.068 trabajadores de la salud, todos van a ser vacunados. Buenos días para todos ustedes. Feliz año. Y bueno, comenzando, ante que nada, cuidando la vida de ustedes, que son los que cuidan nuestras vidas. Así que a partir de esta semana, lunes 3 de enero del 2022, todo el personal de salud en los establecimientos de salud público, en las clínicas privadas, deben ponerse la vacuna de refuerzo en caso que ya hayan transcurrido los 6 meses respectivos. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.